Bienvenidos amigos a un nuevo video. Y bueno, como todos sabemos, ya se acercan las vacaciones y es hora de irnos a pasear. Y bueno, a uno de los lugares recomendados por nosotros es Acapulco. Bueno, por ahí tenemos algunos videos que les recomiendo vayan a ver. Aquí les dejo los links o abajo en la descripción del video los links de nuestros últimos viajes a Acapulco. Pero ya saben que hay que actualizar los precios de gasolina y de caseta que van subiendo día con día. Y bueno, nos dimos a la tarea de investigar cuánto te vas a gastar de Ciudad de México hasta Acapulco. Bueno, lo primero que vas a hacer si estás en Ciudad de México, si eres chilango como yo, te vas a ir hacia el sur, hacia Tlalpan. Toda esa carretera, la calzada de Tlalpan, te va a llevar a la primera caseta, que es la de Tlalpan, así se llama, caseta de Tlalpan. Y esa nos va a costar 136 pesotes, así que recuerda siempre que vayas a carretera llevar efectivo, porque es complicado luego usar las tarjetas de banco en algunos lugares y es mejor siempre traer efectivo. Bueno, 136 pesos la caseta de Tlalpan y te sigues derecho un ratito. Vamos a pasar el libramiento de Cuernavaca hacia Puente de Ixtla y vas a ver el letrero Cuernavaca, Puente de Ixtla, y te vas a encontrar con la segunda caseta, es la caseta de Alpuyeca, muy famosa la caseta de Alpuyeca. Y bueno, esa es un poquito más baratita, creo que es la más barata de todas, esa está en 86 pesitos. Te vas a seguir después de pagar tus 86 pesos y vas a llegar al entronque de Puente de Ixtla con Chilpancingo, o mejor conocida esa caseta como Paso Morelos. Esa te va a costar 182 pesos también. Bueno, esa es realmente la más cara de todas, la de Paso Morelos, 182 pesos. Y de ahí nos vamos a seguir derecho, 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 hasta el entronque de Tierra Colorada con Chilpancingo, y es la caseta llamada Palo Blanco. Recuerda siempre manejar con tu cinturón de seguridad. Ahorita yo no vengo manejando, nada más me senté a grabar, así que no traigo cinturón, pero recuerda usar tu cinturón de seguridad, tus acompañantes, y bueno, respetar los límites de velocidad. Ahorita platicamos de eso. Bueno, ya tenemos Palo Blanco. La caseta de Palo Blanco es de 168 pesitos. Te vas a seguir y vamos por una de las últimas casetas, que es el entronque de Tierra Colorada con La Venta, y esa caseta se llama la caseta de La Venta, y vas a encontrar baños, vas a encontrar quesadillas, si vas con hambre, pues ahí te podrás a tomar tu cafecito. Esa tiene más más comercio, ¿no? Esa es la caseta de La Venta, esa es de 149 pesitos. Y de ahí ya, bueno, prácticamente ya estás en Acapulco, ya llegaste, y vamos a tomar el Maxi Túnel. Ese, bueno, lo tengo aquí en 101 pesos, pero ese Maxi Túnel, si llevas tiempo y llevas ahí como que ganas de conocer y darte la vueltecita, te lo puedes evitar llegando al Maxi Túnel, te lo brincas, nada más hay que cruzar el cerrito y llegas a Acapulco. O bueno, pagas tu Maxi Túnel que te lleva de voladísima a la Diana Cazadora. Ese es de 101 pesos. Y bueno, en total de nuestras 6 casetas contando el Maxi Túnel, si no lo brincas y lo pagas, son 6 casetas, nos vamos a gastar 822 pesitos de casetas, 822 pesos. Y bueno, es lo que te vas a gastar de ida, ya sabes, lo mismo de regreso. Y en gasolina, hicimos ahí el cálculo con los carros más baratos, por ejemplo, como este, que es de los más económicos, 4 cilindritos, motor 1.2, te vas a gastar un aproximado de 470, ese es lo más bajo que vas a gastar, nadie va a gastar menos porque, bueno, ya hicimos nuestra investigación, y de ahí para arriba, si traes un carro de 6 cilindros, si vas muy cargado, si vas acelerando demasiado, también el consumo de combustible va a ser diferente. Pero bueno, el mínimo, yendo relajado, en un promedio de 4 horas con 20 minutos, te vas a gastar 470 pesos. Y son un total de 390 kilómetros desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta Acapulco. Bueno, ahí está la recomendación de viaje, los costos de caseta, los costos de gasolina. Y bueno, platicábamos un poquitito antes de irme y despedirme. ¿Por qué tienes que respetar los límites de velocidad? Ahí en las orillitas vas a ver un letrero que dice máxima 40, máxima 60, máxima 80. Todo eso no es porque el gobierno quiere que tú vayas a esa velocidad para que llegues más tarde y paguen más impuestos, no. Son calculados a los peraltes de la carretera, al tipo de materiales que se utilizó. A lo mejor son carreteras de 40 porque el material que se utilizó para el pavimento no soporta más velocidades, puede hacer que te derrapes. Todos esos letreritos, eso los ponen los ingenieros, y bueno, ahí está calculado la velocidad a la que puedes ir en tu vehículo. Bueno, recuerda, si vas a manejar, no tomes; si tomas, no manejes; si vas a ir bien rápido, pues mejor vete a otro lado, porque luego sí nos pasan aquí bien cerquita. No manejen rápido, manejen despacito, ya saben, respeten los límites de velocidad, échenle un vistazo a su auto, porque luego andan ahí, se me descomponen en la carretera, nada más los vamos viendo cómo no llegan a Acapulco. Parece en la película de vacaciones en Semana Santa en Acapulco, ¿no? Hay todos descompuestos. Bueno, ahí están los precios. En un total de 1,292 pesos
con gasolina de caseta en un vehículo pequeño es lo que te vas a gastar en estas vacaciones a Acapulco. Recuerda, estamos en verano de 2023. Nos vemos en un siguiente video. Deja en tus comentarios si quieres que hagamos otra investigación de las casetas y gasolina a otro destino turístico. Mi nombre es Everardo, hasta la próxima. Chao, chao.